Hey, qué show, racita, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video en el cual pues volvemos a los videos de tips de mecánica con el Aarón Vizcarra. Y pues la neta, como lo vieron en el título, les voy a enseñar en gatillo cómo limpiar el cuerpo de aceleración, que les voy a decir cuáles son los síntomas que presenta un cuerpo de aceleración sucio. En esta ocasión yo lo voy a hacer preventivo porque no tengo ningún síntoma, sino que ayer andaba en el mercado y me topé con este, que la verdad lo miré y se me hizo raro porque nunca había visto que en los mercados vendieran un CarboClean o pues sí, limpiador de cuerpo de aceleración, que es este. Entonces me llamó la atención, chequé el precio y estaba en 42, y luego decía que lo otro a mitad de precio. Y dije, ah, canijo, pues va a salir como en 65 pesos más o menos los dos, cuando un bote en el AutoZone te sale como en 80-90 pesos, pero creo que es poquito más grande que este. Entonces, ah, pues voy a aprovechar y sirve que les grabo un video para que vean cómo se hace, por si ustedes no saben. Y para ahorita decirles los síntomas, déjenles abro aquí el capó de la Ford Explorer, porque en este lo vamos a poner a prueba. Aquí tenemos el Pontec, pero pues lo vamos a hacer en esta, que este nunca se lo he limpiado. Y pues aquí tenemos el 4-0, disculpen que lo traigo marrano, pero el cuerpo de aceleración, si no saben cuál es, pues es este. Aquí viene toda la, aquí entra la admisión de aire. Y aquí, atrás de esto, aquí se encuentra el cuerpo de aceleración, que vendría siendo este. Y para checarlo, pues tenemos que quitar ese tornillo. Y pues como se puede ver, pues ya lo desaflojamos. Y aquí se encuentra el cuerpo de aceleración, es esto. La verdad sí está sucio. No tanto como me lo imaginaba, pero sí. Y pues los síntomas del cuerpo de aceleración sucio casi siempre se notan ahí en las revoluciones, que es cuando prendes el carro, que empiezan a subir y bajar, que de 1000 a 2000 y así, no se mantiene estable pues a las 1000 revoluciones o a lo que tu carro tenga que mantenerse, o a veces que se mantiene muy acelerado, o a veces que estás muy hasta abajo de las revoluciones y casi se anda apagando. Y pues una de las razones pues es porque la mariposa, así se llama esto, que si tú traes un, bueno, ahorita voy a pasar al tema de lo que es la mariposa. La mariposa pues debe estar un poco abierta, pero muy mínimo, casi no se alcanza a ver. Entonces si está muy sucia, pues queda como que abierta, y es por eso que te empieza a fallar el carro. Ya al limpiarlo, pues ya se regresa la mariposa a su normalidad, porque como pueden ver está, sí tiene grasa, pero hay carros que están súper sucios. Este la verdad pues se puede quitar, pero yo no lo voy a quitar, solo voy a aplastar el acelerador para que abra la mariposa. Si tú lo mueves y traes un, ya que si lo mueves tú con la mano la mariposa y tu cuerpo de aceleración es electrónico, pues lo vas a desconfigurar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y pues hay que tener mucho cuidado con eso si traes el cuerpo de aceleración electrónico, que se lo tienes que configurar con computadora. Entonces si no te quieres arriesgar, pues mejor abres la llave del switch, aceleras y puedes ayudar con un acompañante que te ayude, o simplemente atravesas un palo en el acelerador y pues solito tiene que abrir la, ¿cómo se llama?, la mariposa. Y pues ahorita les voy a enseñar cómo lo voy a hacer yo. Y pues como pudieron ver, ahorita se le estaba, le traté de poner un palo en la escoba, pero pues no se pudo. Entonces le voy a poner una piedra ahí al acelerador para que se abra la mariposa, porque pues no se pudo. Entonces voy a poner una piedra mejor. Y pues ya ahora sí ya quedó abierta la mariposa. Y con el, aquí con el CarboClean. Y pues ahora sí ya con su, con la cosa esa que trae puesta, pero si le rociamos con ganas, y se puede ver que ya se está limpiando. Pero pues ya queremos limpiar mucho más, y no solo eso. Ahí para que se vea bien. Y pues aquí ya, porque ya está limpia la mariposa, pero sé que por atrás de la,
De ahí pues va a haber más cochinero, pero pues ahí se tendría que quitar el cuerpo, que sería aflojar estos tornillos. Pero no sé si lleve empaque, entonces al quitarlo pues tendré que poner un empaque o silicón. Y no tengo, así que yo solo lo voy a limpiar aquí por fuera. Pero ahí está todo el mugrero. Ustedes lo pueden traer más sucio o más limpio, y depende. Y pues ahí no se escatimen y le pueden aventar todo el bote, no pasa nada. Miren, gente, esta es la del Ponte, que esta sí tiene el pedal electrónico. O el cuerpo del cuerpo de aceleración electrónico, perdón, me ando trabando. Este sí es electrónico y pues es mucho más ancho el diámetro. No sé si tenga algo que ver, pero pues este motor es poquito más chico, es 3.8 y el de la Explorer es 4.0. Entonces pues le voy a dar una pasada a este también, a ver cómo queda. Aunque pues este no está tan sucio como el de la Explorer. Este aparentado estar más limpio por dentro, pero le escurre más todo el... Miren. Pero si lo pongo así como por la parte de arriba, empieza a escurrir más. Entonces está más sucio. Bueno, está más sucio por dentro. Miren, le voy a entrar una bocanada más chimba, que vean cómo sale. Y pues esto háganlo con el carro apagado, que esté frío, porque pues este producto es bien inflamable. Entonces está cayendo aquí la transmisión. Si estará muy caliente, quién sabe si se puede encender, pero pues igual para qué arriesgarse. Hagan lo mejor con el motor así en frío. Y pues ya esto, como quiera, el carro no lo va a mover, se le va a secar. Y pues yo creo que fue corto el video, pero creo que sí me expliqué bien. Yo ya sí voy a dejar el cuerpo, así lo vamos a dejar, pues ya ahí quedó. A lo mejor puede que batalle en prender su carro, porque es como si le estuviéramos echando gasolina directamente allá a la admisión. Entonces puede que tarde un poquito en prender, pero pues lo normal, porque pues está como quien dice ahogado, es como si le echaras gasolina ahí. Y pues es eso, no se asusten si su carro no quiere prender así serenito al principio, es por eso, por el líquido. Pero pues, esto es todo, amigos. Espero les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video.